Digo, hola, bienvenidos a Zona Cuentos, el lugar donde conviven y trasnochan todos los cuentos. Sí, hay cuentos inéditos, cuentos que se escribieron hace mucho, cuentos que te hacen trasnochar y de repente vos lees párrafo tras párrafo y no podés dejar de leer porque está buenísimo el cuento. Y uno tiene obligaciones porque tiene un programa que conducir al otro día, como este programa. Pero no importa, pero el cuento está tan bueno que de repente vos seguís leyendo el cuento y la princesa se encontró con el príncipe y después vino un dragón. Bueno, entonces, que empiece Zona Cuentos. Yo me voy atrás que está más bullidito. Nos vemos allá atrás. ¡Ay, qué bueno que estaba el cuento! No puedo parar de leer. ¡Ay, qué lindo! Me gustó la parte cuando la princesa se encontraba con el príncipe. El castillo estaba re lindo. Tenía Bueno, llegó la hora de tomar la leche. Tomar la leche me hace acordar de ir al colegio. Qué lindo el colegio. Hay un cuento re lindo sobre ir al colegio, las vacaciones. Alguna vez me gustaría contarlo. Sus cuentos son muy lindos para contar acá en Zona Cuentos. Las mejores vacaciones de Martín Blasco. El comienzo de clases siempre trae novedades. Nuevos compañeros, nueva aula, nueva maestra. Quizás alguna ausencia. Un chico que se cambió de colegio, por ejemplo. Y también sorpresas como que el que antes era el más petizo, ahora pegó un estirón y creció medio metro. O como al que usaba aparatos, se lo sacaron y ahora hay que buscarle un nuevo apodo. Pero para los chicos de la escuela número 7 Juan de Garay del turno tarde, el comienzo de clases traía siempre un gran desafío: superar las vacaciones de Héctor Fanoli. ¿Por qué Héctor Fanoli siempre tenía las mejores vacaciones del mundo? Todos los años, en el primer día de clases, se daba la misma situación. Los chicos se juntaban en el recreo y cada cual contaba lo que había hecho durante el verano. Y siempre, pero siempre, Héctor los dejaba a todos mudos con un relato increíble sobre sus vacaciones. Había sido el primero en ir a la playa y meterse en el mar bien adentro. Otro año había hecho como 3 viajes en avión. En otro, había dormido en un tren. En otro, había visto caer 7 rayos en el campo. Siempre las de Héctor eran las mejores vacaciones. Por eso este año, los chicos se preguntaban, ¿a dónde habrá ido esta vez? ¿A lo profundo del África o a la selva amazónica? ¿Habrá viajado en helicóptero o en un globo aerostático? En secreto, todos los chicos esperaban tener algo que superara el relato de Héctor Fanoli. Andrés, un chico algo bajito, con el pelo tirando a pelirrojo, pensaba: en estas vacaciones fui al campo y me subí un caballo. Hasta estuve cabalgando un rato solo, a caballo. Como si fuera un vaquero, un indio o algo así. No puede haber nada mejor que eso. Este año le gano a Héctor seguro.
María, una chica bastante alta, muy flaquita y que no tenía problemas en jugar con los varones, pensaba: me pasé todo un verano en casa de mi prima, bien cerquita del río, y me enseñaron a pescar. Es verdad que no saqué nada, pero no importa. Puedo decir que saqué un flor de pescado. Total, nadie se va a enterar. Este año le gano a Héctor seguro. Matías también estaba convencido de que nada podía superar sus vacaciones. En enero fuimos a Disney World. ¡A Disney! ¿Qué puede haber mejor que eso? Nada. La cara que va a poner Héctor Fanoli cuando le cuente. Este año le gano seguro. En eso estaban cuando finalmente llegó Héctor. Como siempre, venía con las manos en los bolsillos y arrastrando los pies. Pasaron toda la primera hora en el aula sin decir nada, prestando la atención a la nueva maestra. Pero cuando sonó el timbre y salieron al recreo, los chicos lo rodearon enseguida. Matías, que se moría de ganas de contar su viaje a Disney, fue el primero en animarse a hacer la gran pregunta. ¿Y Héctor, qué tal las vacaciones? ¿Te fuiste a algún lado? No. Matías ya estaba a punto de gritar. ¡Y yo fui a Disney! Pero se quedó con la boca abierta a mitad de camino. ¿Pero cómo? ¿No te fuiste a ningún lado? Dijo finalmente. No, no tuvimos vacaciones este año. Andamos mal de plata y nos tuvimos que quedar. Se hizo un silencio incómodo. Todos los chicos que estaban ansiosos por contar sus vacaciones se quedaron sin saber qué decir. Héctor continuó hablando. Al principio fue duro. Todo el día en casa, con el calor que hace. Lo único que podía hacer era ir a la plaza. Iba todos los días. Casi siempre estaba vacía. Pero una tarde me crucé con un chico más grande, con cara de triste y una bicicleta tirada en el pasto. Era Damián Rubinetti. Un murmullo de miedo recorrió el grupo que oía a Héctor. Damián Rubinetti era el chico más malo del colegio y posiblemente del mundo. Me acerqué a hablar con él porque me dio lástima verlo ahí solo. Y estaba tan triste porque, miren que esto es un secreto y no se lo pueden decir a nadie, ¿eh? Todos los chicos hicieron gestos dejando claro que jamás dirían nada sobre Damián Rubinetti. ¡Si hasta les daba miedo pronunciar el nombre! Bueno, continuó Héctor, la cuestión es que no sabía andar en bicicleta. ¿Damián Rubinetti no sabe andar en bicicleta? Preguntó Matías incrédulo. No sabía. Porque, como tiene que mantener su imagen de súper malo desde chiquito, no se animó a andar con rueditas y por eso nunca aprendió. Y digo que no sabía porque ahora anda bárbaro. Yo le enseñé. Ahora el murmullo era de incredulidad. Pero justo en ese momento pasó cerca Damián Rubinetti. Los demás chicos estuvieron a punto de salir corriendo, pero cuando vieron que saludaba amablemente a Héctor, con un gesto en la cabeza, se quedaron. Es un buen chico en realidad, dijo Héctor muy tranquilo. Ahora somos grandes amigos. Por suerte, justo cuando ya estaba re aburrido de ir a la plaza, mi mamá me dejó armar la pelopincho en el patio. Y estuvo bueno, porque Romina se pasó todo el verano en casa. ¿Cómo? Ahora el que pegó el grito fue Andrés, que estaba secretamente enamorado de Romina. Al igual que la mayoría de los chicos, porque Romina era la más linda del colegio. Y quizás del mundo entero. ¿Romina se pasó todo el verano con vos en la pileta? Sí, respondió Héctor, tranquilo como siempre. Resulta que mi mamá, al ver que yo me aburría tanto, se puso a llamar a todas las madres a averiguar si había otro chico que tampoco hubiese ido de vacaciones. Y resulta que Romina tampoco se había ido. Así que la invitó. La pasamos muy bien. Terminó viniendo todos los días. La envidia se veía claro en la cara de cada uno de los chicos, excepto en la de María, que más bien sentía celos porque secretamente le gustaba a Héctor.
Y lo otro que fue raro fue que conocí un poco más a María Luisa. ¿Qué María Luisa? Dijo Matías. Perdón, la señora Manino, la directora. Pero yo ya me acostumbré a llamarla María Luisa. Me la crucé también en la plaza porque iba a hacer gimnasia. ¿No saben lo gracioso que le queda el jogging? Vive acá a unas cuadras. Con todo lo dura que se hace, en realidad es re amable. Un día la ayudé a llevar las compras del supermercado y hasta me preparó la merienda. Copada, María Luisa. Se hizo un largo silencio mientras los chicos trataban de digerir lo que les había contado Héctor. Así que bueno, no tuve vacaciones este año. ¿Qué se le va a hacer? Pero cuenten algo ustedes. ¿A dónde fueron? Preguntó Héctor. Pero nadie respondió. ¿Dormida? Ay, yo no... No leí un cuento. El de las mejores vacaciones de... Que el chico... No, lo soñé. ¿Lo soñé? ¿O leí un cuento? ¿Quién me tomó la leche? ¿Yo tomé la leche? ¿Yo leí un cuento? Ay, estoy muy dormida, evidentemente. Oh, bueno, me voy a espabilar. Ay, voy a seguir con el programa. Ay, pero me llevo el Bueno, está bien, me despido. Bueno, gracias. Ay, quedo con un poquito de café. Gracias, silloncito. Gracias por despertarme. Ahora sí, estoy un poquito mareada. Vamos a hacer la frase. Una quería me dormir. Ah, dormir, no. Mejor no sigamos durmiendo. Pero la cama no... Noche. Dejarme acosté. ¿Estoy soñando todavía o no tiene nada que ver la frase? A ver, vamos de nuevo. Una noche. Ahí está. Me acosté. Perfecto. A dormir. Pero la cama no quería dejarme dormir. Entonces... Oiga usted. Una noche me acosté a dormir, pero la cama no quería dejarme dormir. Entonces... Estaba hechizada. Que era un gnomo que entraba por la ventana, que era el cómplice de la bruja. La bruja quería quitarle su belleza. Un polvo así como una hechiza y la dejó pegada a la cama. Había dos frasquitos de polvo. Y se equivocó de frasco. Sí, pero ¿qué era eso de un frasquito? El uno era de veneno y el otro para que quede pegado en la cama. Había tipo un tubo por abajo de la tierra y él lo persiguió y de ahí llegó al castillo de la bruja. Entonces se dio cuenta que había alguien. El hechizo tardaba en hacer efecto. Sí, hasta que yo estoy confundido y mareado.
Una noche me acosté a dormir, pero la cama no quería dejarme dormir. Entonces una sombra empezó a acercarse a ella y resultó ser un gnomo de jardín que cobraba vida por las noches y se congelaba de día. Llevaba un frasco de la malvada bruja Angélica. El frasco debía ser para quitarle su belleza, pero se equivocó y llevó uno que era para atarla a su cama. Su hermana Sofía estaba espiando por la cerradura y vio todo lo que pasó. Le fue a contar a su hermano mayor Martín. Martín fue en busca de la bruja. Detrás de un arbusto había un túnel que se dirigía directamente donde estaba el castillo. Al llegar comenzó a buscar la poción de cura y escuchó detrás de la puerta pelear a la bruja y al gnomo. ¿Cómo te vas a equivocar de frasco? Yo quería apoderarme de su belleza. Esa era para atarlo a mi esposo que me abandonó. No, por favor. Te pido perdón, pero no me conviertas en una pelusa. A la bruja se le estaba acabando el tiempo porque ya estaba por amanecer. Martín salió corriendo a contarle a su mamá Romina que todo era cierto. Juntos fueron a buscar la cura y la bruja ya se había convertido en piedra y el gnomo en pelusa. Tomaron el polvo salvador y se lo dieron de tomar a la niña. La bruja desapareció para siempre y taparon el pozo de la entrada con tierra. Así vivieron felices y comieron un plato de perdiz. Y este cuento se llama Así no puedo dormir. ¡Ay! Bueno, los cuentos de los chicos me despabilaron un poco. A ver si John, si me despabilás con los cuentos clásicos ahora vos. Vamos con la primera pista. La primera pista dice... ¡Oh! Ahí voy. En este cuento, un animal dice algunas mentiras. Pinocho. El puerco es Pinocho, ¿no? Bueno, tengo sueño. Ahora déjame pensar. Vamos con la segunda, mejor. La segunda pista dice, en este cuento, el rey es engañado. Ay, pero hay un montón de cuentos que el rey es engañado. Mira, te digo, en El Sastrecillo Valiente, el rey es engañado. En el de Las Princesas Bailarinas también. En el de... ¿cuál más? En el del Flautista de Hamelin. No, tampoco. Bueno, a ver... vamos con la tercera pista, entonces. Tercer pista. En este cuento, el felino está a la moda. ¿Un felino a la moda? Ya sé. El gato con... ¡pantuflas! ¡Digo, con botas! ¡El gato con botas! ¡El gato con botas! ¡El gato con botas! ¿Sí? ¡Sí! ¡El gato con botas! Ay, ya me estoy despabilando de a poquito. Y... ¿Quién ilustró el cuento? Ah, cierto que está acá. El cuento lo ilustró... justamente. Gracias, Sillón. Una botita. El cuento lo ilustró... Magdi Kelisek. Magdi utilizó, lógicamente, plastilina. Me encanta la plastilina para amasarla toda. Más o menos la técnica es hacer bolitas, choricitos. Ustedes lo hacen en sus casas y modelar la plastilina, que es tan linda y hace tan bien. Y ayuda a despertarse un poco. ¡Oh! ¡Ojo el gato con pantu! Digo, con el gato con botas. El gato con botas. Es un molinero que tenía 3 hijos. A su muerte, el pobre molinero les dejó como únicos bienes su molino, su burro y su gato. Muy pronto se hizo el reparto, para el cual no se necesitó escribano ni otra autoridad.
nada sobró de la pequeña fortuna. El hijo mayor se quedó con el molino, el segundo recibió el burro y el menor solo se quedó con el gato. Estaba desconsolado por tener tan poco. Oh, mis hermanos podrán ganarse la vida honradamente trabajando juntos. En cambio, yo, ¿qué puedo hacer? Me voy a tener que comer mi gato. El gato, al oír este discurso, le dijo: no te aflijas en lo absoluto, mi amo. No tienes más que darme una bolsa y hacerme un par de botas para andar en medio del monte. Y ya verás que tu herencia no es tan poca cosa como tú crees. Aunque el amo del gato no hizo mucho caso al oírlo, lo había visto actuar con tanta agilidad para atrapar ratas y ratones cuando se colgaba de sus patas traseras o cuando se escondía en la harina haciéndose el muerto, que no perdió la esperanza de que lo ayudara en su miseria. En cuanto el gato tuvo lo que había pedido, se calzó rápidamente las botas, se colocó la bolsa al cuello, tomando los cordones con sus patas delanteras y se dirigió hacia una conejera, en donde había muchos conejos. Puso salvado hierbas dentro de la bolsa y se tendió en el suelo como si estuviese muerto. Esperó que un tierno conejo, poco conocedor de las tretas de este mundo, viniera a meterse en la bolsa para comer lo que en ella había. Apenas se acostó, tuvo una gran alegría. Un tierno y aturdido conejo entró en la bolsa. Orgulloso de su proeza, se dirigió hacia donde vivía el rey y pidió que lo dejaran entrar para hablar con él. Le hicieron pasar a las habitaciones de su majestad y después de hacer una gran reverencia le dijo: he aquí, señor, un conejo de campo que el señor Marqués de Carabás, que es el nombre que se le ocurrió inventarle en ese momento, me ha encargado ofrecerle de su parte. Dile a tu amo que se lo agradezco y que me halaga en gran medida. En otra ocasión fue a esconderse en un trigal, dejando también la bolsa abierta. En cuanto dos perdices entraron en ella, tiró de los cordones y capturó a ambas. Enseguida se fue a regalárselas al rey, tal como había hecho con el conejo de campo. Una vez más, el rey se sintió halagado al recibir las dos perdices y ordenó que le dieran de beber. Durante 2 o 3 meses, el gato continuó llevando al rey las piezas que cazaba y le decía que su amo las enviaba. Se enteró de que el rey iría de paseo por la ribera del río con su hija, la princesa más bella del mundo, y le dijo a su amo: si sigues mi consejo, podrás hacer fortuna. No tienes más que meterte en el río, en el lugar que yo te indique, y después dejarme actuar. El marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejaba, sin saber con qué fines lo hacía. Mientras se bañaba, pasó por ahí el rey y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas: ¡socorro! ¡Auxilio! ¡Que se ahoga el marqués de Carabás! ¡Ayuda! Al oír los gritos, el rey se asomó por la ventanilla y al reconocer al gato que tantos regalos le había hecho, ordenó a sus guardias que fueran rápidamente al auxilio del marqués de Carabás. Mientras sacaban del río al pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que durante el baño de su amo, unos ladrones habían llegado y se llevaron sus ropas, a pesar de que él les gritó con toda su fuerza. En realidad las había escondido tras una enorme piedra. Al instante, el rey ordenó a sus oficiales que fueran a buscar uno de sus más bellos trajes para dárselo al marqués de Carabás.
rey le hizo 1000 halagos y como los hermosos ropajes que acababan de darle realzaban su figura, pues era hermoso y de muy buen porte, la hija del rey lo encontró muy de su agrado. Además, como el marqués de Carabás le dirigió 2 o 3 miradas, muy respetuosas y un poco tiernas, ella se enamoró enseguida de él. El rey quiso que subiera a su carroza y que los acompañara en su paseo. El gato, encantado al ver que su plan empezaba a dar resultado, se adelantó a ellos y cuando encontró a unos campesinos que cultivaban un campo, les dijo: «Buena gente, si no decís al rey que el campo que estáis cultivando pertenece al marqués de Carabás, seréis hechos picadillos y convertidos en paté». Al pasar por ahí, el rey no olvidó preguntar a los campesinos de quién era el campo que cultivaban. «Estos campos pertenecen al marqués de Carabás, señor». «Sí, sí, sí, al marqués de Carabás, al marqués de Carabás, al marqués de Carabás», respondieron los campesinos. «Lo único que le falta a mi amo es un castillo», pensó el gato. Y decidió acercarse al castillo del ogro y hablar con él. «Señor ogro, me he enterado de los poderes que usted tiene, pero yo no lo creo, así que he venido a ver si es verdad». El ogro, enfurecido por la incredulidad del gato, tomó aire y ¡zas! Se convirtió en un feroz león. «Muy bien, pero eso era fácil, porque tú eres un ogro, casi tan grande como un león, pero ¿a que no puedes convertirte en algo pequeño? ¿En una mosca? No, no, mejor en un ratón. ¿Puedes?». El ogro sopló y se convirtió en un pequeño ratón, y antes de que se diera cuenta, ¡zas!, el gato se abalanzó sobre él y se lo comió. En ese instante escuchó pasar las carrozas y salió a la puerta gritando: «¡Amo, amo! ¡Vamos, entrad! ¡Bienvenido a vuestro palacio!». El rey quedó maravillado de todas las posesiones del marqués y le propuso que se casara con su hija y compartieran reinos. Él aceptó. Y desde entonces, tanto el gato como el marqués vivieron felices y comieron perdices. Bueno, chicos, hemos llegado al final del programa. ¡Oh! Y muchísimas gracias por acompañarme. Y ahora, si me permiten, me voy a leer un poquito antes de dormir una siestita porque estoy leyendo un capítulo que no me lo quiero perder. A ver, acá dice: «Y la mamá le dijo: duérmete, niño. Duérmete, está cantaba.